La caiguda de roques damunt d'una carretera pot ser especialment problemàtica si és l'únic accés a un poble. Estem a Cortes de Pallars, a la vall de Cofrents a Aiora. Esta història va passar així. Nos encontramos en la CV-428, a unos 800 metros de Cortes de Pallars. Y aquí, el 6 de abril de 2015, fui testigo de gran parte del derrumbe de esta ladera, que dejó incomunicado al pueblo durante 8 meses. Yo aquel día salía del pueblo con mis padres y no era la primera vez que caían piedras, porque justo un par de días antes había tenido que bajar a Valencia y subir, y fuimos los últimos en pasar por la carretera para llegar al pueblo, porque habían caído algunas piedras. Cortaron la carretera durante unas 24 horas más o menos, y luego aquel 6 de abril pues veníamos mis padres y yo bajando la carretera, y a unos 2 metros del coche más o menos cayó una piedra, y lo primero que hicimos fue cambiarnos de carril, tirar para adelante. Y aquí, donde estamos, nos paramos porque tuvimos un mal presentimiento de lo que podía pasar. Salimos del coche y oímos un estruendo enorme, y en ese momento me puse a grabar como pude, y vimos toda la ladera esa caer. Fue algo impresionante. Grabarlo en vídeo. Estoy grabando. Grabarlo en vídeo. ¡Fuera! ¡Fuera para atrás! Una vez quedó cortada la carretera principal, no teníamos otra vía de acceso en coche. Entonces tuvimos que empezar a utilizar una vía forestal que está por aquí subiendo por esta carretera, que no estaba habilitada ni asfaltada, era piedra. Esa misma noche, cuando se cortó la carretera, la gente se empezó a poner nerviosa, no sabía por dónde salir, y se organizaron caravanas de unos 15-20 coches al principio de esta carretera para guiar a la gente que no sabía salir por aquí, y tardarían ese día por lo menos 4 horas o 4 horas y media en poder llegar a sus casas. Claro, esa solución tampoco fue muy adecuada, era o eso o abajo en el pantano coger un barco, pero claro, tampoco había una cuesta muy, muy elevada, personas mayores no podían pasar por ahí. Pues yo venía para acá, para el pueblo, y en el túnel, bueno, después de pasar el puente y el túnel, había un coche parado, y paré, y a los 15 segundos o por ahí, vi como caía todo el trozo de montaña, como las torres se venían abajo, los cables y todo, y echemos a correr para abajo. Todo se llevó, la carretera, se llevó una caseta que había abajo a la salida del túnel, y como todo caía al pantano, y hizo ahí una ola, sacaban al guardia, lo estaban sacando ya, el médico que le había dado alguna piedra, pero un desastre, un desastre. Los 8 meses incomunicados aquí fue un caos, porque aquí los negocios vivimos de la gente que viene el fin de semana y los días festivos, y aquí se pasó muy mal. Había todavía gente trabajando y no podía salir, entonces se tuvo que quedar, y gracias a eso pues aún podías ir tirando. Fueron unos meses aquí muy duros, aquí se pasó bastante mal, gracias a Dios no pasó nada, y esperemos que la montaña no vuelva a jugar otra vez la mala pasada que nos jugó.